amigos, hola amigas y hola amigues. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al último programa del año y el mejor de todos. Amigos, se terminó, se acabó. Hoy es el último programa del año. Estamos todos festejando. Y ahora sí, les quiero presentar a la Jam Session Band. ¿Cómo anda, Horacio? Muy bien, muy bien. Muy bien, todo. Te digo una cosa, ese gorrito está para el churrete. Debemos tener una pinta de ridículo los cinco que se puede creer, Fue idea tuya, No, no, pará. Lo prendí fuego. ¿Te das cuenta? Bueno, Sergio Mayorano en el bajo, 14 años tocando juntos. Ahí está, al fin una, a ver otra vez. Bueno, bien. Que tengamos un año musical excelente. Sí, que sea mejor, ¿no? Que sea mejor el 18, un 19. Sí, que sea mucho mejor que el 18 y bueno, que tengamos una onda paz para todos. Eso, hay que darle duro y parejo. Sí, sí. Colzani sigue de gira, sigue por las Europas. Si lo tenemos acá, a Daniel Acosta, primo hermano de Horacio Acosta. ¿Cómo anda, Daniel? Gente, sí. Lejano, lejano, pero lejano y cercano. Bueno, contento, ¿no? Contento que se va el año, contento que empieza el año. Que se va. Y que se vaya, ¿no? Que vienen cosas buenas. Vamos, todavía. La percusión lo tenemos acá, al único, al inigualable, Gerardo Stubling, ¿cómo anda? Hola. cinco ridículos somos, ¿bien? Bueno, bien, contento, feliz año para todos. Encima, yo que soy el más cabezón de todo, debo parecer un yozapa. A presión. Hoy nos vamos a despedir tocando con un super violero, un mega violero de aquellos que se toca todo. Es un violero que ha tocado con todo el mundo. Es un violero que ha grabado muchos discos. También tiene su disco solista. Además, el tipo es productor, produce eventos, tiene un boliche, hace vinos, hace de todo. Con ustedes, acá, en vivo, en Jam Session, Rano Sarbach. Adelante. ¿Cómo va? Bienvenido, Rano. ¿Todo bien? Un gusto, ¿eh? ¿Esto para mí? Sí, ¿para mí? No, después me lo tomo chapa. el Black Dog. Como vos dijiste, es un año lleno de nada. Qué grande. Che, después lo vamos a tomar, vamos a brindar todos con este vino. Dale, ¿verdad? Cómo no. Bueno, y contame, ¿qué es esto? ¿Cómo es que se te ocurrió hacer un vino? En realidad lo que se me ocurrió de muy joven fue tomar vino. Eso a todos. Después la amistad con un enólogo que se llama Marcelo Peleriti, que es el director enólogo de esta bodega Monteviejo, derivó en que un día me dijo si quería tener un vino mío y dije, con supuesto. Y bueno, hicimos una barrica. Me la regaló, fue Juancho Balairón también hizo su vino, fuimos varios músicos. Yo lo escuché en la radio a este pibe. A Marcelo, claro. Sí. Entonces hicimos el vino, nos regaló una barrica. En realidad el vino que hice primero, que fue en el 2012, sí. Se llama Estrella del Camino. Qué bueno. Sí, ya sabemos por qué banda, ¿no? Claro. Una barrica de madera donde se hace un el tonel. Vino. Sí, en tonel es grande. Una barrica de este tamaño tiene 225 litros, que son 300 botellas de 750. Entonces, en principio fue un obsequio. Y después dijo, mira, vamos a hacer... Sí, tremendo. Imagínate, también llegaron antes de Navidad, boludo, estaba todo, hasta el perro estaba borracho en casa. Y me dice, vamos a hacer un Malbec para sacar a la venta. Hicimos este Black Dog, sabemos por qué banda. Claro. Y es mendocino el vino, ¿no? Sí, sí, es de Valle de Uco. Pero sí. Y vos tenés un vínculo muy particular con Mendoza porque haces todos los años un festival. Hacemos no sé si está relacionado con el vino de alguna es manera. Es la mía bodega, se llama Wine Rock. Vamos por el noveno año, qué ahora en abril, el 6 de abril, y bueno, todo empezó como un asado de fin de cosecha, que fui con mi banda, la banda del enólogo, que también tiene una banda, es músico, y la banda de Matías Camisani, Cuarto Espacio, que también es amigo de él. Tocamos ahí para 100 personas, que eran todos enólogos, productores de vino, algún otro borrachín. Y empezó a crecer, empecé a llevar amigos, al otro año llevé a... Armé una banda con Cachorro López y con Marcelo Mobre y hacíamos temas de Virus y de Los Abuelos. ¡Qué bueno! Y también vino Tito Lo Sabio, que es un gran amigo, ya lo conocen claro, seguro, claro. Que estaba reflotando Man Ray, pero fueron con Lilde y yo toqué la viola, y armamos claro, un Man Ray ahí en medio de la montaña. ¡Qué bueno! Y después se sumó ya Ferris Díaz al otro año con Catupecu, Jaime Torres, bueno. Pedro Aznar, que también tiene una... Pedro Aznar se vino con Marcelo, pero tiene una bodega con Marcelo directamente. ¿Qué? Aparte Pedro, viste cómo es, se puso
Le dijo, vamos a hacer un bien y se anotó en la carrera de sommelier, que es muy difícil. Se metió en la... Sí, que aparte dura 3 años y tenés química, es un quilombo. Y el pibe le hizo 2 años y sacó todos 10, ¿viste? O sea, Pedro Arnaldo, o sea. Sí, yo un día me lo encontré en un bar en ese tiempo y le digo, con Marcelo, ¿no? Nos encontramos y le digo, vos empezaste a tocar y empezaste con Charly García y ahora empezás vino con Marcelo Perito, o sea. ¿Cómo hace, viste? Qué es como... Qué bárbaro. Bueno, Pedro Aznar. Vamos a decirlo, tenés un lugar, una sala buenísima, que se llama Monteviejo. Un teatro, sí. Un teatro que me imagino que servirás tu vino, obviamente. Sí, es un teatro concerto, donde vos vas a ver un grupo y puedes comer, se come muy bien. Tocan varios amigos ahí. Y vamos a tocar. Todo en venta, después paso los precios. Todos los modelos, Stratos, Telecaster, Les Pauls, EQ, Mustang y resonadores. Excelente calidad de construcción y sonido. Fabricada bajo licencia americana. Jay Tarser importa y distribuye Magic Music. Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagstrom.
Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee International Network. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocido a nivel profesional y educativo. ¡Inscribite ya! Las clases comienzan el 12 de marzo de 2019. Banquetas El Peñón, 100% producción nacional. Banquetas premium, asiento redondo y de moto con y sin respaldo. Calidad, durabilidad, versatilidad, repuesto. Próximamente con sistema de monitoreo incorporado, potenciado. Banquetas El Peñón. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo el placer de estar tocando y mostrando este bajo. Como pueden ver, espectacular los detalles. Marca Hartstrom. Es un bajo muy cómodo, muy versátil en cuanto al sonido. Sus dos mic, pero como pueden apreciar, acá tenemos dos perillas con las cuales podemos lograr un amplio cambio de sonido. También quiero mostrar las clavijas. Fíjense las clavijas, los detalles de las clavijas. Se puede tocar a través de todo el diapasón, no hay nada que impida hacerlo hasta la última nota. La verdad que es bastante cómodo. Bueno, en cuanto al audio, por ejemplo, si ustedes tienen que buscar la posición que más les guste. Por ejemplo, si yo a esta la bajo, puedo lograr un sonido un poco más medioso, ¿no? Ahora estamos en... Ahí podemos buscar una variante que es bastante copada, ¿no? Voy a tocar un poquito de slat para que vean que se puede tocar diferentes técnicas. Gente, ¿quieren un bajo versátil, un bajo que tenga buena definición? Vayan a las mejores casas de música y busquen este bajo, marca Hartstrom. Amigos, amigas, amigues, seguimos acá en el segundo bloque con nuestro amigo invitado Rano Sarbach. Rano, vos grabaste un disco solista, así que yo lo tengo en mi casa y que es buenísimo. Gracias. ¿Qué pasó con eso? ¿Lo presentaste? ¿Tocaste? Lo presenté en Belushi, que vinieron de invitados, bueno, Sandra Mialuis, que cantan un tema. Que grabaron un tema, sí. Vino, fue Débora Dixon de invitada también, Ciro, Andrés Ciro de Los Persas. Después un seleccionado de... Sí, de amigos, ¿viste? Y también Sandra había cantado en el disco y Ciro me invitó una vez a tocar en Luna Park y me pareció un buen gesto invitarlo a él también. Qué bueno. Había un poquito menos de gente en la presentación de mi disco, pero bueno, había mejores vinos. ¿Y cuándo haces otro? ¿Otra presentación? Bueno, otro disco, el que le sigue. No tengo el objetivo inmediato hacer. Estoy pensando en hacer otro vino ahora. Pero puede ser que venga con un disco de regalo. Pero de alguna banda que sepa. No es mala esa. Sí, no es mala. Tengo un estudio y ahí grabo todo el tiempo y a veces viene J o viene... ¿qué sé yo? Estudio con sala, con room y tengo todo. Tengo todo, sí. Tengo todo y tengo buenos equipos. Bien. Y entonces grabo y en algún momento voy a sacar todo eso, voy a meter todo en un disco, pero no estoy con el objetivo de ver este tema. Claro. Tocaste con Robbie Draco, el compositor, productor de Ricky Martin. En ese momento... La única relación de él con Ricky era que habían estado juntos en Menudo. Claro. Él tenía 23 años en el 94. Sí. Y armó una banda acá que a mí que llegó de casualidad me dijeron andá y fui a la sala de Ravignani. Sí. Y entré y había como 10 violeros así probando. Digo, ¿qué es esto? ¿Viste? Porque yo no serví nunca para una audición, ¿viste? Yo si te gusta como toco, llamame y toco lo que me sale, pero tener que sacar una canción no sirvo. Entonces pasé, porque medio que fuimos como recomendados por el de la Sony. Cuestión es que enseguida me dijo, quiero que vengas a tocar conmigo a España. Entonces le armamos la banda con Fernando Lupano, que fuimos, y que necesitaba dos guitarristas más, le dijimos a Tito Eusebio, a Gringo Herrera.
Y después tocó la batería Samalea. Amigos, ya volvemos acá con nuestro amigo Rano Sanz. Insan, arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayos, auditorio y cine hogareño. Mediciones y venta de materiales acústicos. Insan, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Si querés ser una leyenda, toca con baterías Legend. El mejor sonido al alcance de tus manos. Legend, una batería a tu medida. Fabrica y distribuye TVLAM. Y nos fuimos de gira, hicimos Madrid, Barcelona y Puerto Rico. Y la verdad que nada, él tenía 23 años y nosotros decíamos qué talento este pibe, cómo compone. Por supuesto, él estaba empezando a hacer su carrera solista. Claro. Eran showcases que hacíamos en España. Sí. Y estaba Tomás Muñoz, que era el número uno de Sony en ese momento, que lo presentaba. Tenía una banca, ¿viste? Sí. Al talento. Y bueno, y en ese momento me acuerdo que nos mostró una foto de su auto, que era un auto hecho pedazo. Vivía en Los Ángeles. ¿Robi? No tenía un sope. No. Y bueno, y al tiempo empezó y firmó, hizo el tema Así es María, que firmó como Ian Blake, con ese seudónimo. Ah. Y después ya dijo, soy Robbie Rossi y hago Living la Vida Loca. No, y a veces nos comunicábamos, nos mandamos mails, muy buena onda, sí. Nos invita a los shows cuando viene, nos escribe para que los vayamos a ver y todo. Pero con Ricky Martin está ahora. No, no, él viene como solista de vez en cuando, sí. ¿Y cómo llegó a Argentina? Bueno, estaban presentando, fueron al programa de Marcelo Tinelli y vinieron a hacer una, estaban haciendo una gira promocional y le dijeron, se ve que le armaron los eventos en España y tenía que volver a Estados Unidos a armar una banda todo rápido y decidió probar acá y se quedó encantado con la banda. Qué ¿viste? Bueno. Sí, buena onda. Y Rano, vos sos una especie de violero que... errático, que va con uno, va con otro, toca con todo el mundo. Pero Suéter. Sí, Suéter. Que estuviste con... Con Vitico. Con Memphis. Con Vitico, con Memphis La Lucera. Claro. Con Vitico grabé mi primer disco en Young con el portugués Da Silva. En el 85 con la banda Vitiken, que la mitad de los temas lo firmé yo también. Mirá. Y después toqué con Memphis, toqué con los Twists un poco, con Sandra Mianovich, con este Suéter. Con Raíces, Suéter. Con Beto Satragni, varios años, mirá, 12 años. Pero en realidad hace 15 años que no toco más con nadie. Decidí armar mis cosas y presentarme como Rano. Y el otro día me preguntaban cómo se llama la banda, qué sé yo. Sí, Rano y amigo, no sé. Nunca le puse un nombre. Toco con Rafa Franceschelli hace muchos años y Javier Martínez Vallejos en batería. Y con ese trío, viste, a veces canta Débora Dixon, a veces canta Poli Meijide, cantaron Anita Álvarez Toledo, tocamos muchos años con ella, que ahora está de gira con Fito. Pero no, nunca me preocupé por poner un nombre bueno, a lo que Rano. Hago, simplemente voy y toco. Es Rano. Y disfruto. Mirála por última vez porque ahora terminamos de grabar y la clavamos acá. Es un vino muy bueno, tienen que probarlo. Este vino... ¿Se puede decir lo diseñó? ¿Lo diseñaste vos? Lo diseñé yo con Acá Estoy Yo y Marcelo Pelleriti, que es el enólogo, el director de la bodega. Que es terminamos, este, ahora nos vamos y lo tomamos. Ya lo tomamos. Rano, tengo acá las cuerdas Martin Blues para regalarte, que no se desafinan, no se cortan, no se oxidan, no se llenan de grasa, te duran para siempre y son ideal para el espíritu. ¿Y hay que usarlas? 0.10. Tenés que usarlas, obviamente. No, por supuesto. Qué lindo el envase. Te quiero recomendar, vos me hablás de vino y yo te hablar de cerveza. A ver. Hay un lugar que se llama Granada, que está en Núñez 3299, la mejor cerveza... ¿Acá en Saavedra? Acá, cerca. Cerquita. La mejor cerveza y aparte tapas y todo eso. Qué rico. Sí. Y amigos... Bueno, si no hay tapas, se lo das. No, hay tapas. Les quiero recomendar un lugar para... Si estás en Talcahuano, necesitas comprar un instrumento, te vas a Zona Franca, preguntás, vení, acércate, por mi amigo Arnaldo,
que te va a atender de primera y tiene los mejores precios. Zona Franca en Talcahuano. Amigos, amigas y amigues, y pónganle como ustedes quieran, feliz año nuevo para todos, feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz, ojalá que el 19 sea mejor, ojalá que estemos todos mejor, un poquito, ¿no? Yo creo que sí. Esto que estemos... Los argentinos tenemos un muy buen anticuerpo para todas las crisis que vivimos la vida. Sí, pero ya nos castigaron duro. Y una buena recuperación. Yo creo que voy a recuperar una España un tiempo, pero nos vamos a recuperar. Eso está bueno, eso está bueno. Chao.